corazones a tu servicio y a mi alma renueva también. Sea el Señor, oh exhortado, sea presidiendo, Nos quedamos en este compromiso que tomaba Nehemías para con Dios, en esta oración de confesión que había hecho y la forma en que él se estaba comprometiendo. Ahora está a punto de tomar acción. Acción es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe sin obras está muerta. Y el compromiso, hermanos, sin acción está muerto. Y hay un primer paso a lo cual se le llama iniciativa. No se trata de el hermano, no se trata de la hermana, no se trata de los hermanos, se trata de mí. ¿Qué voy a hacer yo? Nehemías no colocó esto sobre los hombros de los hombres dispersos. Él se lo colocó sobre sí mismo. Y ahora lo que hace es, va a tener iniciativa. Y lo primero que hace es ahí en capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 3, el rey se da cuenta que está triste, y esto dentro de las leyes antiguas, si tú estabas triste delante de tu rey era muerte, porque tú no le podías cambiar el sentido de ánimo al rey solamente porque estabas triste. Así que los mejores actores eran los siervos del rey. Tenían que estar contentos e imitar lo que decía el rey. Si se reía el rey, reían. Pero ellos no podían ser tristes. Pero su tristeza era tan profunda que no puede ocultar su dolor por Jerusalén. Por lo tanto, no le importa morir, pero sabe que esa es la manera en que se va a abrir la plática con el rey. Y entonces, cuando le pregunta al rey, ¿estás enfermo? Versículo 2. No es esto sino quebranto, le dice de corazón. Entonces temí en gran manera, reitero por lo que podía pasar, dice, y dije al rey, fíjate cómo su iniciativa es decir al rey, dice, para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, fíjate, la ciudad, o sea, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Esto es, si la ciudad estaba mal, Nehemías estaba mal. El lugar de reunión es una representación de nuestro espíritu. Nuestra casa es una representación de nuestro sentido y nuestro espíritu. Por ejemplo, cuando los psicólogos estudian a las personas. Hay gente que le gusta amontonar cosas en su casa. Nunca quiere tirar nada. Y su cochera la tiene llena de cosas. Nunca las va a volver a utilizar, pero están ahí. Dicen que es un espejo de cómo se siente por dentro. Y tirar algo es como arrancarse algo de sí mismo. En el estudio de la gente que tiende a guardar cosas. Bueno, Nehemías no estaba bien. Si los muros están mal, mi corazón está mal. Si las puertas están en fuego, yo estoy... Aunque estaba a millas de distancia, su compromiso es, no tengo que hacer algo al respecto. No se trata de se trata de mí, dice Nehemías. Y dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y en ese momento hace una oración, entonces oré a Dios, Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres,
y la reedificaré. Si tu padre ha muerto y lo han enterrado en algún lugar, muchas personas de vez en cuando van y barren la tumba. No sé si conozcan alguna. Muchas personas cuando caminan por las tumbas, no lo pises, no pida, aunque solamente el cuerpo ya yace ahí. Es una forma de respeto. En el siglo antiguo le llamaban el camposanto, el lugar donde yacen los muertos. Hay una forma de respeto a los muertos en todas las civilizaciones. Para Nehemías es que ahí están los huesos de mis papás. Fíjate, es importante para él eso. Pero ya murieron tus papás. Y dices que no, eso no se trata de eso. Es lo que te digo, que si vieras tu casa destruida en algún lugar donde vienes, dices que se trata del orgullo. Si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer. Y le dice, si te place, envíame y la voy a reedificar. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Fíjate cómo la reina es importante, la mujer es importante. ¿Amén, hermanos? Ah, sí, pues saben que cómo lo va a ir esta noche si no dicen amén. La reina es importante. Y fíjate lo que dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. O sea que lo primero que él tiene es iniciativa. La iniciativa es importante. Pero lo que hace es planifica antes de decirle al rey. Fíjate la fe que tiene en Dios. Ok, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Pero le voy a decir al rey, pero yo tengo que tener todo el plan. Porque cuando habla con el rey, no le dice, déjame, voy a prepararlo. No, espérate. La iniciativa ya incluye un plan. No es como que a ver si lo vamos a hacer, no. Ya había planificado todo antes de tomar acción. ¿Cuál es tu iniciativa para reconstruir? ¿Saben lo que dijo Jesús, verdad? Yo estudié negocios, ¿ok? Trabajé mucho tiempo en negocios, ¿ok? Administración de empresas. Yo lo veo todo en números. Ese es un error, un defecto, o como ustedes lo quieran ver. Pero en los negocios, todo es precisión. Todo es precisión en los negocios. Jesús lo dice de la siguiente manera. ¿Quién de vosotros, antes de edificar una torre, no se sienta primero y calcula? Fíjate, la iniciativa requiere planificación. Nehemías, un gran hombre, un copero, dice, voy a ir, ya sé cuánto tiempo me va a tomar para llegar y para levantar, porque tenía que regresar. Fíjate, y dice, va a ser esto, aunque la Biblia no especifica todos estos detalles, después que lo escucha el rey, dice que le agradó. Y Nehemías dice, no solamente necesito permiso de ir, necesito cartas. Necesito que se me abra todo para que lo pueda, ¿qué? Levantar. ¿Cuál es la iniciativa? La iniciativa necesita una planificación. Cuando llega, versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. ¿Qué dice? Fíjate, planificó. Pero luego va a ir él a ver y a analizar lo que realmente le va a costar. Porque nunca había estado en Jerusalén con respecto, solamente había oído lo que había pasado. O sea, ¿cuántas puertas han caído? Yo hablé de la pandemia hace un momento. Pero el problema no es la enfermedad del COVID. Es lo que esto trae en efecto dominó, hermanos. La inflación, la pérdida de trabajos, la pérdida de estabilidad, la seguridad, como que esto trae varias pruebas.
como decimos nosotros, como que se nos cierran varias puertas. Porque la puerta, hermanos, es muy importante. Sin la puerta, no entra Noé al arca. Sin la puerta, no entra el sumo sacerdote al lugar santísimo. Sin la puerta, no entramos hacia el cielo. Jesús es la puerta. La puerta es importante. Y cuando las puertas se van cerrando, hermanos, porque pruebas en la vida espiritual vamos a pasar muchas. No solamente el COVID es una consecuencia de enfermedad. Pero ¿qué sigue después del COVID? ¿Qué puertas se han cerrado? ¿Quién se ha visto afectado en los lugares de Sudamérica, Centroamérica y aún México? Dicen, cuando Estados Unidos tiene gripe, nosotros tenemos neumonía. ¿Ah? Es una realidad. Es una realidad, hermanos. ¿Y cómo se destabiliza la sociedad? Mi hijo le escribió una carta al presidente Biden y la carta tenía que ver con la seguridad de escuelas. Regresó a secundaria, middle school, y hablamos con mi esposa y su preocupación de él es las tantas peleas que se ven. O sea, ¿qué hace la pandemia? Mete a familias en su casa y tú no sabes las presiones que tienen. No todos son cristianos. No todos obedecen la ley de Dios. Imagínate cuando un padre pierde su trabajo, tiene presiones, tiene alguna adicción, se desquita con la esposa y con los hijos. Pelea tras pelea tras pelea. Y es que antes había respeto por los maestros. Ahora se mete el maestro a quitar a los muchachos. También le toca al maestro, hermanos. Son tiempos peligrosos. Son pruebas que va pasando. Nehemías se levanta en la noche. Quiere ver por él mismo lo que está pasando. Y nosotros tenemos que ver por nosotros mismos, hermanos, lo que está pasando. Lo que está sucediendo. Para tener iniciativa hay que calcular. Hay que calcular bien. Pero aparte de calcular, hay que analizar si lo que tenemos será suficiente para poder levantar. Tengo que analizarme a mí mismo. Porque a veces queremos ayudar cuando nosotros somos los que necesitamos ¿qué? Ayuda. Y si mis muros no están de pie, ¿cómo voy a construir los muros de otra familia? Si mi familia no está conectada con Dios como debe de estar, ¿cómo voy a querer conectar a otra familia? Nehemías se levanta de noche, cabalga solo, ve la ciudad, no le dice a nadie lo que va a hacer. Versículo 13, y salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgura en que iba. Ahora, él observa, él analiza. ¿Qué tan dispuestos estamos para analizar? Para sentarnos con nuestros hijos a preguntarles. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo está tu fe con Dios? ¿Cómo están las cosas en la escuela? ¿A la esposa? ¿Cómo está todo? ¿Al esposo? ¿Cómo está? Tenemos que analizar. Él observa. Ahora, para muchos tal vez no les gusta la arqueología. A mí me encanta la arqueología. ¿Ok? Es más, la pandemia afectó porque nosotros íbamos a excavar la parte norte de Israel. Y nos dice el maestro, no, siempre no, porque si vienes, tienes que estar 2 semanas parado antes de entrar a las... Y dije, no, pues no va a estar 2 semanas parado en el hotel. Porque cerraron todas las fronteras. Así que nos afectó a todos. Pero cuando se habla de Jerusalén y tú escuchas la puerta de esto, la puerta de esto, tú dices, yo no entiendo de qué está hablando. Por eso te lo voy a explicar. Porque como a mí me gusta, te lo voy a explicar y te lo voy a aplicar de la forma correcta en cuanto a por qué Nehemías pensó que eso era correcto. Esto es en topografía, la ciudad de Jerusalén. Y encuentras el Monte de los Olivos, que es el punto más alto, 800, esto está en pie sobre el nivel del mar. Y luego encuentras la parte morada que es el templo, ¿ok? Pero él declara
vamos a tener que levantar, pero vamos a tener que reconstruir las puertas primero. Eso es lo que él entiende. Cuando habla con ellos y empieza a hablar con ellos, ahí en Nehemías 2, versículo 18, dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Pero antes de declarar, hermanos, él va a ver. Él va a ver, o sea, él va y dice: ok, está tirada esta puerta, el caballo no puede pasar por aquí, y empieza, que estamos mal. Esto es un proyecto muy grande, hermanos. Es como cuando le hablas a alguien que te remodele la casa y llegan, ¿verdad?, bien tranquilos los de la remodelación, aun cuando son hermanos en Cristo, llegan y: a ver, hermano, pues ¿cuánto me va a salir? Y ellos ya empiezan a golpear la pared con la mano y le dice: ¿puedo, hermano? Y saca el martillo. ¿Qué pasó, hermano? Si es que tengo que revisar atrás. Y mete la cabeza y: sí, está todo podrido, dice. Y empieza y dice: híjole, hermano, mire, no mano de obra, porque somos hermanos a la fe, ¿va? Pero híjole, ya empieza tanto. No, mano, ¿cómo? No, no, no. Es lo que sale. Es lo que va a salir. Entonces, ¿qué es lo que hace este Nehemías? Dice: necesitamos reparar esta puerta y esta puerta. Lo que no entendemos es que todos nos enfocamos en el muro. Es que el muro es importante, sí, pero las puertas son más importantes que el muro. ¿Por qué? Porque las puertas son el acceso a la ciudad. Y cuando vienen los enemigos, no entran por los muros, entran por las puertas. Y se queman las puertas, ¿para qué? Para humillar a aquellas personas. Y cuando una persona está pasando por pruebas, no solamente es la prueba del trabajo, de la incertidumbre, si vamos a estar bien, la prueba de si mis ahorros me van a alcanzar para sostener sobre esto, la inflación, la parte emocional de mis hijos, ya, entonces ya no solamente es el muro, es las puertas. Es esta puerta está mal y esta puerta está mal. Y el fuego en la Biblia funciona para destruir o para purificar. Entonces, cuando ves el muro, no ve el muro solamente este de Nehemías, ve las puertas. Porque el fuego también, dice Pedro, que es prueba. No sorprendáis por el fuego de qué. Prueba que os saque. Fíjate cómo lo ve. El fuego es prueba. Así que todo lo que estamos pasando es prueba. Es una prueba sobre otra prueba sobre otra prueba. Entonces, la pregunta que hace Nehemías es realmente: ya vi ahora sí lo que vamos a hacer, ¿qué tan dispuesto estamos para actuar? ¿Qué tan dispuesto estamos para actuar? Porque, hermanos, le hablo a los varones, a los hombres de hogar. Si tu casa está destruida por los efectos dominó, tienes que evaluar lo que va a costar levantarla. A veces el diablo es diablo, hermanos. Y a veces ataca por la parte más que más amamos. Y sabes por dónde entrar. Y si un hijo, hermanos, es una puerta, por ahí entra, hermanos. ¿Qué tan destruida está tu casa? ¿Cómo puedo levantar yo? ¿Qué tan dispuesto estoy yo para actuar? Ahora tenemos Jerusalén. En la parte de la izquierda tenemos lo que es Qumran, un lugar de los esenios que se salieron de Jerusalén porque creían que Jerusalén se había prostituido. Y cuando se van, lo hacen en el mismo diseño que Jerusalén. Pero esta es la ciudad. Montemoría en la parte de arriba. El monte de la Cámara de la Roca. Y la ciudad por sí misma está fortificada con sus valles. ¿Ok? Sus valles es su fortificación. El valle de Kedrón, el valle de Gainom, el valle central. Pero estos son los muros. ¿Pero sabes qué es lo que ve este Nehemías? Así están los tipos de Nehemías, ¿ok? Es las puertas. Dice: esa puerta está destruida. Y esta puerta está destruida. Y fíjate lo que hace Nehemías, le da la vuelta a la ciudad. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar la vuelta a la casa. A nosotros mismos.
a nosotros mismos. En la iglesia tenemos que dar la vuelta a la iglesia. Tenemos que ir por casa, puerta por puerta. Familia por familia, hijo por hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes tú emocionalmente? Y es primero una puerta, y luego otra puerta, y luego otra puerta, y luego otra puerta. Fíjate lo que hace Nehemías. Todas las puertas. Le dio el recorrido. Y sabe lo que se tiene que hacer. Esas son las puertas que van, tienen que componer. Antes de componer los muros, se componen las puertas. Increíble, hermanos. Ahora, cuando tú ves en el capítulo 3 las puertas, dicen, por ejemplo, versículo 3, los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Y tú dices, ¿quién sabe por qué le llaman la puerta del pescado? Uno piensa que tenía el pescado encima. No, no, hermanos. En la Biblia, todos los nombres tienen objetivos. Porque hacia arriba se encuentra Galilea, el lugar que ofrece toda la comida para el judío. La puerta del pescado. Por eso tienen los nombres. No nada más que decirle vamos a poner porque nos gusta. No. Y luego viene la puerta, dice ahí, vieja. Y luego la puerta de las ovejas. Cada puerta por la puerta de las ovejas entraban todos los sacrificios, hermanos. Entonces lo que dice Nehemías es, ¿qué está pasando con esta ciudad? Voy a hacer el muro, sí, pero vamos a hacer las puertas. Y tal vez en tu familia, la prueba que tú estás teniendo no tiene nada que ver con la pandemia. A nosotros nos dio COVID, hermanos, en noviembre del año pasado, ¿ok? Pero estábamos en Cabo San Lucas sin saber que teníamos COVID. Fuimos asintomáticos, gracias a Dios. Cuando llegamos a la casa, el sábado, antes no pedían el testing para regresar, y trajimos chocolate de Oaxaca, ¿verdad? Cuando vayan a Chicago les van a hacer un chocolate de Oaxaca, ¿ok? Y estábamos muy contentos en casa, y me dice mi esposa, le dijo Cale, ¿sabes qué, mamá, esto? Y dice mi esposa, baja y dice, es que no puedo oler. ¿Cómo que no puedes oler? Pues ahí voy yo para arriba, ¿no? No hueles el chocolate, no huele, no, dice, no puedo oler. Ah, pues mañana hacemos el test. Y salimos todos positivos. Somos bien positivos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Pero se pasó el tiempo ya. Y ya estamos de pie. Pero hermanos, el hecho que a mí no me haya pasado nada no indica que a la gente no le haya pasado algo. 2 meses después, mi esposa perdió 5 tíos. Lo que tú tienes que entender es que tal vez tu puerta está bien. No sé que la puerta de todos está bien, hermanos. Y estamos hablando de una forma emocional, una prueba emocional gigante. Tal vez la puerta del pescado está bien, pero la puerta de las ovejas no está bien, porque la puerta de las ovejas era donde entraban todos los animales para adorar a Dios. Y nosotros que estamos comprometidos con Dios sabemos que no dejamos pasar un día de reunión. No porque seamos sostenidos por honorarios, por este trabajo que hacemos para el Señor, no, sino porque amamos a Dios. Mi puerta de las ovejas no tiene ningún problema. Yo vengo y alabo a Dios y adoro a Dios. Y aunque no esté abierto el lugar de reunión, yo alabo a Dios y adoro a Dios en mi cuarto, en mi aposento, en la oficina, donde sea. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay puertas de hermanos que su puerta de las ovejas está quemada. No pueden entrar. Está quemada, está en prueba. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, como lo hizo Nehemías. Tengo que reedificar. Tal vez no la tengo que reedificar para mí, pero la tengo que edificar para el hermano. ¿Qué voy a hacer para que el hermano entre? Como cantaban en aquel tiempo con el rey David. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, ¿qué? Y entraban por ahí. Las puertas son importantes. Había otra puerta, la puerta del valle, la puerta del muladar, donde se sacaba toda la basura al valle de Hinnom, Gainom en hebreo, del hijo de Hinnom, donde se sacrificaron a los dioses, al dios Moloc, donde estaba el basurero en los tiempos de Jesús. Toda la basura. ¿Y por qué? La puerta, si no la abres, no puedes sacar todo el desperdicio de la ciudad. Y si el desperdicio se queda dentro de la ciudad, la ciudad puede tener pestes y enfermedades.
Y esa puerta es importante restaurarla en la familia. Porque si la familia tiene ese tipo de contaminación en el espíritu, y si no restauras la puerta, ¿cómo le haces para sacar tanta basura? Cada puerta es importante. Y dice Nehemías, tenemos que reemplazar esta, y lo anunció, ¿eh? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Fíjate, liderazgo, hermanos. No es el muro, son las puertas. Y la del muladar y la del baile, tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque si no abrimos esto, nos vamos a morir. ¿Cómo vamos a sacar todo el escombro? ¿De dónde lo vamos a aventar? Fíjate, el tipo de mente, hermanos. ¿Sabes cuánta gente está resentida dentro de la iglesia? Es una gran prueba, hermanos. La prueba, el resentimiento. Hay gente que te odia dentro de la iglesia y tú no sabes, no te das cuenta. Y finalmente dices que te odio. Pues es que me hubieras dicho. No sabía que me odiabas. Y si no se arregla esa puerta, ¿cómo, hermanos? Dice la escritura que si dejamos una raíz de amargura, hermanos, va a contaminar a muchos, hermanos. Como ministros del Evangelio, hay veces los hijos de los hermanos tienen un resentimiento muy grande. Porque sus padres hablan mal de nosotros. Y ya cuando no pueden con él, nos dicen, venga a ayudarme, hermano. Y va, pues ya no le podemos ayudar. ¿Por qué? Porque ya nos cortaste las piernas. Ya hablaste muy mal de mí, ahora ¿cómo te voy a ayudar? Pero esa puerta, fíjate lo que hace. Es importante esta puerta. Y es importante la puerta del valle, la puerta de la fuente, importante. ¿Por qué? Porque por ahí entra el agua. Por ahí suben el agua. Y si no hay agua, no podemos hacer las cosas que tenemos que hacer, hermanos. O sea, fluye el agua por ahí. Fluye el agua. Hay gente que no puede abrir su palabra. No puede abrir la Biblia. No puede estudiar, hermanos. Tu casa tiene que tener un ingreso, una puerta donde tú puedas estudiar. Porque el pueblo se separó y fue llevado en cautividad. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Hermanos, este es el secreto del triunfo, de la prosperidad, del éxito en la vida espiritual. Pero no lo queremos aceptar, hermanos. Todo se encuentra aquí. Por eso es tan importante estudiar, hermanos. Que la puerta fluya agua. Que fluya agua. Dice que si creerías en mí, de vosotros correrían ríos de agua, ¿qué? Viva. El agua es importante, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace este enemigo? Viene, voy a hacer esto. Luego la puerta de los caballos, la puerta del este. ¿Por qué es importante? Porque por ahí entraban todos al templo. Todos al templo, hermanos. Y lo que hace enemigo es que pasó la noche, hermanos. Fíjate que yo no sé qué sintió Nehemías, hermanos. Trato de imaginarme. Pero iba en su caballo, hermanos, y dice, como que era un dolor muy grande. Esta puerta está destruida, esta puerta está destruida, esta puerta está destruida. Fíjate el dolor, hermanos. Pero él dice, no, no, lo voy a hacer. ¿Y sabes qué es lo que hace, hermanos? Cuando revisa cada una de esas puertas, la puerta de la fuente, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio, una puerta que está acá en la parte norte. Muy importante la puerta del juicio, porque se determina quién puede y no puede entrar a adorar a Dios. De esto podría pasar unas 10 horas explicándoles. Solamente lo estoy haciendo, ¿por qué? Por encimita. O sea, ténganme paciencia, ¿ok? Porque cada puerta es importante. Pero dice Nehemías, no puedo edificar el muro si no edifico las puertas primero. Fíjate que cuando todos los escritores del libro de Nehemías lo escriben, todos se enfocan en el muro. Todos. No se enfoca, las puertas son tan importantes, como más importantes que el muro. Porque los enemigos que tenía Jerusalén ya no entraban por el muro, entraban por las puertas, hermanos. Ya los habían sitiado, ya sabían cómo entrar. Dice Nehemías, si cerramos las puertas primero, luego edificamos el muro, estamos protegidos. Fíjate lo que hace Nehemías. Para poder tener una adoración a Dios, para poder tener una relación con Dios, tenemos que hacer esto, hermanos. Y déjame decirte que a mucha gente le afecta muchas cosas en su vida, muchas pruebas en su vida, muchas puertas están quemadas, hermanos. Necesitamos ayudarles a reedificar sus puertas. Hay gente que requiere ser consolada porque ha perdido seres queridos. Hay gente que necesita estudiar la palabra de Dios porque necesita ser reedificada en lo que es la fe de Dios. Hay gente que necesita todo esto, hermanos, pero a veces no podemos hacerlo porque nunca analizamos, nunca le dimos una vuelta a la iglesia, nunca le dimos una vuelta a la ciudad. Vamos a ver qué necesita. Hay gente, hermanos, que no quiere venir a adorar. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué te está estorbando para ofrecerle a Dios sacrificio puro, sacrificio vivo? ¿Qué necesitamos hacer? Porque a veces solamente se requiere un empujón.
las palabras de aquel hombre, venid y ved. A veces solamente se requiere, os exhorto, dice el apóstol Pablo, hoy es día de salvación. A veces se requiere alguien que nos anime, y no todos tenemos ese don, hermanos. Hay gente que tiene un excelente don para consolar, tiene una empatía increíble. La empatía es la habilidad de comunicarse con alguien sin tener que decir una palabra. Hay gente que lo puede hacer. Hay gente que lo puede hacer. Hay gente que lo puede hacer. Y lo que hacen es que le da a varias familias, dice, tú vas a edificarme esta puerta, y tú vas a edificarme esta puerta, y tú vas a edificarme esta puerta, y tú vas a edificarme esta puerta. Aquí en Estados Unidos somos tan bendecidos. Yo le decía a la iglesia el año pasado, le digo, yo no sé, como que nos sobreestimularon económicamente acá en el país. No sé si solamente fue a mí, pero nos dieron por donde quiera, hermanos. ¿O no? No más veo, y este depósito que nunca había tenido tanto dinero. ¿O no? Y los que tienen hijos, gloria a Dios. Ahora sí, ¿verdad? Quejes y quejes de la mantenida, pero cuando llegó el Esteban, estaban bien contentos con todo lo que les dieron, ¿a poco no? Porque yo soy gente de números, discúlpeme. Yo calculaba en la congregación, mira, tenemos familias, tiene tres, allá somos bien, se la tomaron muy en serio, ¿eh? Tres niños, cuatro niños, olvídate, tú vas allá, hermanos, tenemos un montón de niños, hermanos, no sabemos dónde meterlos. Es un montón de niños, pero gloria a Dios, ¿va? Entonces, yo decía, bueno, el hermano le dieron tanto por él, tanto por la hermana y tanto por los cuatro niños. Ya está, que no está buena la cosa. ¿O no? No, sus puertas, no me digan que están bien contentos. Y les dije, así como, conforme uno prospere, ay, hermano, no, es lo que dice la escritura. Ay, hermano, está bien, pues obedezca. Pero, escuchen, eso no quiere decir que en todo el mundo pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Cuando hablé con el hermano, cuando en abril pasó lo de la India, hermanos, esa gran tsunami de ola de enfermedad. Dice, hermanos, estamos muriendo, dice. Pero no estamos muriendo solamente por el virus, sino estamos muriendo de hambre, dice, hermano. No tenemos qué comer, dice. ¿Qué necesitas? Dice, con 5 o 10 dólares se come una familia al mes. Eso es todo. Yo quiero que veas, hermano, que las puertas de muchos estaban quemadas. Y no concientizamos eso, hermano, nosotros. No concientizamos eso a veces nosotros. Que Jerusalén no solamente es la iglesia en la cual yo me reúno, es toda la iglesia. Que los hermanos de Macedonia se dieron cuenta que Jerusalén estaba en necesidad y hicieron algo por ellos, hermanos. Que no solamente se trata de una puerta, no es tu puerta, está bien, pero la puerta de alguien más no está bien, hermanos. Y si tú quieres ver Jerusalén tal y como es, hermanos, mucha gente está pasando por muchas pruebas, porque tal vez no es la puerta de los caballos. La fuerza, la fortaleza, ¿verdad? O sea, ¿cuántos hermanos empresarios perdieron sus compañías por esto? No es el COVID, es el proceso, el efecto dominó, hermanos. Gente que se fue a la bancarrota, hermanos. Y así sucesivamente, hermanos. Gente que emocionalmente están muy mal y que por eso no pueden seguir. Para reedificar todo lo que hace es que vamos a hacer esto, les dice Nehemías. Tú me vas a reedificar esto y esto y esto. Y no vamos a empezar el muro hasta que las puertas estén bien, hermanos. Tú no puedes reedificar el muro hasta que tus puertas estén bien. Yo no puedo decirle a la gente tenga una relación con Dios hasta que yo tenga una buena relación con Dios, hermanos. Si tú no tienes una relación así con Dios, hermanos, es imposible que lo transmitas. La gente lo sabe percibir, hermanos. Y tu familia, si tu familia no está bien, ¿qué estamos haciendo mal? Es que tal vez hemos pecado en extremo, como dijo Nehemías. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sabes qué? Tal vez mi puerta está bien, pero la puerta de mi hijo no está bien, la puerta de mi hija no está bien. Y eso me afecta a mí, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. ¿Qué voy a hacer para reedificar? Nehemías sabe lo que se tiene que hacer y lo edifica. Entonces se levantó y es lo que se debe proteger primero. Dice a todos, se levanta y dice, vamos a hacer esto. Lo analiza, vamos a hacer esto y empiezan a hacerlo. Es increíble. No solamente levanta esta puerta,
levanta la torre que está al lado. Fíjate lo que hace Nehemías. No solamente voy a preparar la puerta, voy a reestructurar el muro de la torre. ¿Por qué? Porque se pone la puerta primero y luego para protegerla de con los atalayas. Con los atalayas. Se requiere hacer eso, hermanos. Porque se requiere reedificar mejor, hermanos. Cuando uno es joven, hermanos, comete muchos errores. Dijo un hombre en su poesía, si yo supiera lo que sé ahora, cuando era joven, wow. Comete. Les voy a decir unos errores que yo cometí, ¿ok? Cuando era joven. Todavía tal vez pienso que soy joven, pero ya no soy joven. Resulta que hicimos una adición a la casa. Y como cualquier joven, vi las ventanas. Dije, no, pues cualquier ventana ahí que quede. ¿Ah? Es como cuando uno compra el carro cuando uno es joven. Que se vea bonito por fuera. No importa cómo está el motor. Ah, bueno, no importa lo incómodo que esté. Ya cuando uno está más grande, tiene que estar cómodo. No le quiero estar haciendo así. Ya uno empieza diferente. Cualquier ventana. Hermanos, un dolor de cabeza a las ventanas por querer ahorrar. Porque aquí no se pone frío, hermanos. Imagínense lo que pasó en enero, ustedes, enero, febrero, ¿qué les pasó? Imagínense, eso para nosotros es normal. Y entonces, las ventanas, si no están bien, hermanos, se siente el frío de la ventana, hermanos. Y se ponía fría la casa. Imagínense con el salario de predicador, hermanos. Y calentar la casa. ¿Se fijan? Y entonces, se entra el frío. Ahora las acabamos de reemplazar. ¿Y qué creen que dije? Ya aprendí la lección. Pasa tiempo, hermanos. Si vamos a reedificar, que sea mejor. Es lo que hizo Nehemías. Voy a levantar la puerta, pero también voy a levantar la torre. Y entonces, si esta familia está batallando con esto, vamos a reedificar su puerta, pero vamos a levantarles una torre y vamos a hacerla fuerte para que cuando venga otra vez la prueba, no los vaya a destruir. Pablo dice, por tanto, estad firmes en el día, dice, armados de toda la armadura de Dios. O sea, Pablo sabe que la mejor manera para que se restablezca y restaure eso, es aquí, la palabra. Pablo lo sabe. Y lo que Pablo hace durante 3 años en Éfeso, se dedica enseñándoles a todos todo el consejo, ¿qué? De Dios. Por eso la gran labor que tenemos nosotros. A nuestro hermano deben de cuidarlo. Se vino muy lejos para acá, hermanos. Cuídenlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, si no cuidan a aquel que les da de comer alimento, ¿cómo se edifica una torre? Al hermano Pío lo quieren mucho en Monterrey. Todos, hermano Pío, para acá, para allá. Yo me quedé en su casa hace 2 años ahí. Muy linda su casa. Y la tiendita de lado, muy linda también. También entonces no es de la tiendita. Le dice, no, tú vele, dile que te dé lo que yo me encargo con él. Yo iba en mi bubulú y mi gancito, me da todo. Muy bien, me gustó la tiendita. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, cuando una iglesia cuida a sus siervos, puede edificar mejores puertas. Puede enseñar más, hermanos. ¿Sabes por qué la iglesia está sufriendo en todo el mundo, hermanos? Porque están mal nutridos de la palabra de Dios, hermanos. Pero cuando una iglesia recibe el alimento no adulterado espiritual, bien, bien, con muy buena proteína, hermanos, la iglesia va fortaleciendo. Y hubo algo que hizo que un hermano o hermana se destruyese su puerta. Y entonces la iniciativa de Nehemías es, vamos a hacerlo. ¿Y saben qué dice? Y vamos a hacerlo bien. Es lo que dice Nehemías. Y lo vamos a hacer, ¿qué? Mucho mejor. Fue tan buen trabajo el que hizo Nehemías. Tan buen trabajo, hermanos, que hasta el día de hoy puedes ver los rastros de los muros y de los cimientos que puso Nehemías. A mí me encanta esto cuando voy a Jerusalén. Y yo conecto aquí y acá y acá y acá y acá las puertas y todo. Este es el muro, y vamos pasando por el barrio de los judíos. Y luego estamos, si ven este muro, dicen todos, esas piedras que son, parecen, estas son las piedras que puso Nehemías. Ahí está la prueba, hermanos. A ver, dime, ¿qué casa tuya ha durado aproximadamente, hermanos, 2500 años? ¿Todavía las piedras? Porque las edificaron, ¿qué? Mejor. Y si nosotros queremos tener la iniciativa
tiene que ser calidad para el Señor. Porque el Señor se merece, ¿qué, hermanos? Lo mejor. Le digo a los hermanos, es que imagínate si lo hacemos bien. Imagínate que nuestros bisnietos digan, porque todos queremos nietos, ¿amén, hermanos? ¿O nada más yo? Que digan, oh, no, pues mi bisabuelo, pues mi bisabuelo no lo conocí, dice, pero mira, todavía yo tengo la misma fe que mi bisabuelo. Porque lo hicieron, ¿qué? Lo hicieron bien, hermanos. Cuando haces algo para el Señor, cuando tomas la iniciativa para el Señor, no solamente analízalo, pero hazlo mejor. Y que salgamos de estas pruebas, efecto dominó, mejor que de lo que entramos en ellas, hermanos. Que seamos más fuertes, que estemos mucho mejor. Pero qué hermoso que le estés construyendo la puerta de las ovejas a tu hermano. Y que cuando tu hermano esté fuerte espiritualmente, otra vez diga, ah, me acuerdo cómo el hermano me construyó esta puerta de las ovejas, me permitió seguir alabando a Dios. Porque al fin del día, hermanos, que alguien adore a Dios, sea la honra y la gloria para Él. Y si yo puedo coparticipar en darle acceso, qué gran bendición, hermanos, que seamos siervos, inútiles, pero siervos, para que ellos puedan edificar a Dios, hermanos. Qué hermoso fue la ciudad de Jerusalén. ¿Sabes qué fue lo más importante que construyeron, hermanos? Eso lo vamos a ver mañana. Los amo mucho en el nombre del Señor. Y a mí.